Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Como cada jueves, tenemos a la doctora de atención primaria del Centro de Salud de Arguineguín, doña Catalina Cárdenas. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Hoy vamos a hablar con la doctora Cárdenas de la artrosis. Empezamos, doctora, ¿le parece? Definiendo qué es la artrosis. Efectivamente, yo creo que muchas veces mucha gente dice, es que tengo artrosis o es que tengo reuma, o lo definen un poco de una manera ambigua, ¿no? Sí. Y realmente hay una gran diferencia entre lo que es artrosis y lo que son otras patologías como la osteoporosis o la artritis reumatoidea. Entonces, la enfermedad reumática más frecuente es la artrosis. Como definición, se caracteriza por una degeneración del cartílago articular con cambios reactivos en las articulaciones y huesos subcontral. Provoca dolor articular con disminución de la capacidad funcional, pudiendo llegar a provocar deformidades articulares. Entonces, la prevalencia, por supuesto, aumenta con la edad, de un 2% en menores de 45 años, llegando hasta el 63% y el 80% en mayores de 65. Uh-huh. Los criterios radiológicos muchas veces se sobreestiman y sobreestiman la prevalencia. Es la primera causa de invalidez, llegando hasta un 30% del número de invalideces que se producen a causa de esta patología. Hay que tener en cuenta que muchas personas que tienen unos trabajos muy, digamos, por ejemplo en el sur, en el caso de las camareras de apartamento y demás, pues se acentúa esta patología por una de las cosas que vamos a decir a continuación, que voy a decir, pues por los microtraumatismos repetidos, por esas acciones que se hacen repetitivas, ¿no? Repetitivas, como es el caso también no solo de los trabajos que llevan siempre muy monótonos, que actúan sobre una articulación, sino también en el caso del deporte, ¿no? La etiología tiene una serie de factores de riesgo. La causa supuestamente es desconocida, ¿no? Uh-huh. No hay una causa ahora mismo que diga que provoca la artrosis. Por eso muchas veces dice la gente, ah, pero bueno, ¿cómo puedo tener artrosis si yo todavía soy joven? Es que realmente no tiene nada que ver. O sea, la artrosis aparece y aparece gente joven también. Mm. Y de hecho, lo que antes se decía que era a partir de los 35 años, ahora aparece artrosis a partir de los 24. Desde el momento que aparece, aumenta, o sea, va aumentando paulatinamente con respecto a la edad, ¿no? Y entonces hay una serie de factores que sí que influyen en el desarrollo posterior. A partir de que aparece, pues esos factores son pues la edad. Aumenta con la edad hasta los 55 años, con respecto al sexo es más frecuente en varones hasta los 55 y a partir de aquí es más frecuente en mujeres, a partir de los 55 años. En mujeres es más frecuente en las interfalángicas distales, que es lo que se llama los nódulos de Everden, y en las interfalángicas proximales, los de Bouchard, así como en las rodillas. La artrosis de cadera, pues, en cambio, es más frecuente en los hombres. Ahora vamos a la tercera causa, digamos, que sería el factor mecánico. Son los microtraumatismos repetidos en determinadas articulaciones, en deportistas o en grandes traumatismos también. Cuando una persona ha tenido un accidente de tráfico o ha tenido una caída o demás, pues esa articulación afectada se ve con mayor frecuencia con una patología artrósica, ¿no? De todos modos, una mujer con una edad de 55 años se cae y se rompe la cadera, es más difícil de, o sea, no se va a recuperar prácticamente nunca sobre un joven a lo mejor de 20 años. No, claro que no, porque se le unen las dos cosas, ¿no? Se le une, aparte de la patología que ya empieza la osteoporótica, la artrósica. Y entonces, aunque se haga un recambio articular, pues ya tiene más dificultades, porque ello se une a que tiene también, ahí aumenta la frecuencia de la artrosis de rodillas, que es más frecuente en general, en toda la población. Entonces, digamos que se mezclan muchos tipos de artrosis de diferentes puntos y es mucho más difícil de recuperar. Pero bueno, ahí está la capacidad que tiene cada ser humano de después de superarse a sí mismo, haciendo ejercicio y demás. Y el clima también influye, doctora, ¿no? Porque imagínese una persona con artrosis que diga, yo qué sé, en el norte, en Tejeda o con el frío. Sí, o en el País Vasco, por decir algo, o en Cantabria. Pues sí, efectivamente, y sobre todo, por ejemplo, personas de Noruega, que, bueno, como vengo de la Guardia y tú eres noruego, es que ellos vienen aquí simplemente por el clima, ¿no? Y porque les mejora cantidad su patología ósea, porque ellos, aparte de lo que es la artrosis normal de la evolución,
Tienen mucha osteoporosis porque el clima, no sale el sol, no hay vitamina D y entonces pues se afectan con mayor frecuencia. Dentro de los factores De de otras riesgo. causas sí, que influye, está el factor constitucional y dentro de ellos la obesidad, que no es un factor que digamos que por sí solo provoca artrosis, pero sí la agrava. Por tanto, y dentro de las artrosis que agrava son las de rodilla y las de cadera. Sea, la obesidad no es nada bueno, entonces. La obesidad agrava todo, como digo yo. Si la obesidad agrava todo, hay que ponerse a dieta. Y dentro de los factores genéticos, es curioso, ¿no? Pero yo siempre me he preguntado por qué las razas orientales son tan ágiles y Sí. flexibilizan tanto. Pues en ellos, por una serie de razones, no existe la artrosis ni en la raza oriental ni en la raza negra. Existe una menor prevalencia. Además, tampoco son, la oriental no son nada gorditos, Son ¿no? súper delgados. Son Es súper que yo pienso que también. la dieta que come a lo mejor mucho pescado, soja, Sí, sí, alga. sí. Y comen poco, o sea, Comen yo poco, sí, mucho sí, arroz. sí comen mucho arroz con un poquito de pescado, Y con un poquito poco, de salsa, le es ponen verdad. una salsa de esas de ellos, ¿no? De las que les gusta. Bueno, a mí también me gusta. Pero, y después eso, que mantienen un peso, pero muy delgado. Con lo cual es muy raro que a ti, por ejemplo, una persona, yo qué sé, de China o pues de China, que es lo más que hay aquí, te venga, Japón, Corea, sí, coreanos aquí hay no te muchos. vienen con patología articular de este tipo, de patología degenerativa del cartílago articular. Es muy raro, ¿no? Es muy raro que efectivamente, y lo veo yo como trabajan, como están, date Sí. cuenta que están muchas veces de cuclillas, mucho Sí. tiempo y prácticamente oliéndolo. La verdad que eso les admiro, porque nosotros, sobre todo, y más los canarios que estamos más llenitos, pues cuando nos hallamos parece que para levantarnos nos tienen que traer la Y grúa. es difícil en ellos averiguar la edad que tienen, porque no Ah, sé, sí, es increíble. como se cuidan tanto en el tema de la Sí. alimentación, no son No, y obesos, que no lo no aparentan. O la sea, aparentan, entre ¿verdad? que no tienen arrugas Sí, y que están súper ¿verdad? ágiles, pues vamos, lo mismo, puede tener 40, 50. Sí. No tiene arrugas y se desplaza estupendamente, Sí, pues parecen de no. Sí, goma. de goma, totalmente. Vamos a entrar entonces ahora en la anatomía patológica. O sea, ¿qué es lo que pasa en esa articulación afecta por artrosis? Tenemos que lo que ocurre es un adelgazamiento del cartílago con reblandecimiento y formación de hendiduras verticales y úlceras en ese cartílago. Se sigue de esclerosis ósea subcondral, que es cuando se ve en la radiografía. Esos son signos que se ven radiológicamente, se ve como más blanquecino en esa zona. Y entonces ya tú sabes que ahí bueno, está empezando una artrosis de esa articulación, la neoformación ósea y cartilaginosa. En los márgenes articulares, que es lo que se llama osteofitos o picos del oro. Muchas veces cuando tú ves una radiografía en posición lateral, que ahí sí me hubiera gustado traer una imagen, pero no, se ve como unos piquitos que a veces se fracturan también y producen dolor y son deformaciones óseas por la artrosis, ¿no? Que se ven, que por sí solas, si no producen dolor, no constituyen patología alguna, sino que es una alteración articular como otra cualquiera. La sinovitis crónica y el engrosamiento de la cápsula articular, produciendo muchas veces pues derrames articulares y atrofia. Sí, es curioso que muchas veces las articulaciones que tienen una artrosis, pues lo que es la musculatura alrededor se atrofia porque intentamos mover menos articulación, ponerla en posturas muchas veces viciosas, que son posturas que disminuyen el dolor pero que aumentan la rigidez. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Dentro de la clínica tenemos síntomas clave. Tres son los síntomas claves de la clínica, que es el dolor, la rigidez y la deformidad. Tres nada más. El dolor está relacionado con el movimiento de articulación, empeora a lo largo del día, en fases avanzadas aparece en reposo y despierta al paciente. Es un dolor que despierta al paciente por la noche. El grado de lesión articular o radiológica siempre es proporcional a la intensidad del dolor. El dolor puede ser referido, muchas veces tenemos una artrosis de rodilla y nos duele la ingle. Y ahí sí que es verdad que confunde muchas veces porque nos lleva a pensar que es una artrosis de cadera y no, la artrosis de cadera duele en otro sitio, ¿no? Un sitio más hacia atrás, ¿no? La exploración pues es un dolor a la movilización pasiva y pasamos al segundo síntoma clínico, digamos, que es la rigidez. Es la típica rigidez matutina, ¿no? La persona cuando se levanta pues prácticamente no puede moverse, pero a los 30 minutos empieza y ya camina prácticamente estupendamente, desaparece, o sea, es como una puesta en marcha de un motor Sí. que.
Y la deformidad, que bueno, que ya esa deformidad pues ocurre en casos más avanzados. Dentro de las formas clínicas de presentación de la artrosis, pues tenemos la de las manos, que es más frecuente en mujeres, efectivamente, afecta a las interfalángicas distales y proximales. Y la rizartrosis del pulgar, que era la que yo te comentaba antes, que es afecta a la articulación trapecio-metacarpiana, Que no llega a flexionar del todo, y la paciente, pues normalmente es más frecuente, esta sí que es más frecuente, bueno, toda mano es más frecuente en mujeres, pero esta más. Y claro, refieren que, bueno, que tienen un dolor ahí, que no saben por qué, y muchas veces dejan de practicar, por ejemplo, personas que están en rondallas o demás, dejan de practicar los instrumentos musicales por eso, porque no pueden. Asintomática en algunas ocasiones también la rizartrosis, pero en general eso produce dolor. La otra forma clínica es la artrosis de cadera, que es más frecuente en hombres. Y la de rodilla, que es, digamos, la causa más frecuente de artrosis, tanto en hombres como en Bueno, mujeres. la rodilla ya es el peso ya de Sí, efectivamente, más fuerte. hombre, la rodilla es la más frecuente, pero no se sabe si es por el peso, porque si los tobillos también Todavía también. tienen el mismo peso que la rodilla, en cambio no tiene artrosis, entonces no se sabe por qué a la rodilla pues le afecta más, no tienen una causa como tal, tienen ¿Usted es efecto. partidaria de, por ejemplo, a lo mejor una persona que tenga artrosis en la rodilla, combinar lo que es el medicamento que ustedes recetan con la medicina tradicional china, o sea, combinar Todo. ambos aspectos? Yo, para mí, todo lo que puede beneficiar al paciente o la paciente, yo creo que es bueno. Yo creo que nosotros en la artrosis, además, como no se puede dar un recambio articular muy temprano, porque luego al final se va afectando, y porque además un recambio articular supone un riesgo grave también para esa articulación, porque se puede quedar mal y bueno, y date cuenta que te impide después caminar. Entonces, todo aquello que sean medidas paliativas de alguna manera, disminución de peso, infiltración si hace falta de corticoides, la medicina alternativa, todo para mí es muy importante. Y reforzar también la musculatura, como yo decía antes, porque cuando hay una articulación afecta, intentamos no moverla y la musculatura que está alrededor pues se va atrofiando. Por tanto, Se va quitando. reforzar esa musculatura, y que eso en el caso de artrosis no es como hace mucha gente con spinning, ni con porque Todo eso te machaca más la articulación, sino lo con contrario. natación. Natación. Con natación que Natación es un fortalece. deporte completo para todos. Totalmente, yo Yo creo creo que que para sí, mí ¿no? bueno, sí, hay piscinas ahora mismo en prácticamente todos Sí, los están municipios, climatizadas sí, en las también. climatizadas, porque es que a nivel de escoliosis, a nivel de artrosis, a nivel de osteoporosis, todo se beneficia y no como me dicen muchas pacientes, dice, pero es que no sé nadar, digo, da igual, se mete en el agua y hace ejercicio contra la presión del agua y es que va fenomenal, o sea, no hace falta nadar, no es nadar. Exactamente, es hacer ejercicio en el agua. O sea que no, y para eso pues están los monitores y están las personas que ayudan efectivamente a que esas personas pues se vayan mejorando. En cuanto a la de rodilla, que era la que yo estaba hablando, que es la más frecuente, que tiene un dolor a la movilización activa y pasiva, asociada muchas veces a esa deformidad que vemos, típica de genovaro o genovalgo, hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Las rodillas en paréntesis. Sí, eso lo Se, tienen mucho los futbolistas, ¿no? Sí, Los chicos que practican el fútbol lo claro, tienen así como un paréntesis, efectivamente, cuando van caminando. porque date cuenta que si decíamos que una de las causas de artrosis es los microtraumatismos repetidos y ocurren los futbolistas. Yo recuerdo que una vez además, fíjate tú qué curioso, en un niño que era portero de un equipo del sur, le dolía mucho la espalda y tenía una microfractura de un cuerpo vertebral en un chico joven, por tirarse siempre para parar, porque era portero. O sea, que parece mentira, pero que el deporte también a veces, pues no, bueno, produce sus consecuencias, ¿no? Es normal. Puede haber muchas veces tumefacción por derrame sinovial, con brotes agudos y, bueno, y tendencia a la actitud inflexión. Esa es, digamos, una de las tendencias que no se debe adoptar. Muchas veces la persona lo que hace es que como le duele, coloca la rodilla, en el caso de la rodilla, coloca una almohada debajo. Y entonces la rodilla se queda en una actitud de flexión, que produce a la larga mayor rigidez, o sea, no, es una postura que no beneficia a la articulación. A nivel de columna vertebral, pues tenemos la espondiloartrosis. La espondiloartrosis sería la enfermedad degenerativa del disco vertebral, en la zona lumbar es más frecuente a nivel de L3, L4, provoca dolor y rigidez y aparecen los famosos
o picos del oro, pero que si no dan sintomatología, no, digamos que no le debemos prestar demasiada atención. Si bien es verdad que muchas veces cuando nosotros practicamos a las señoras a partir de, bueno, de los 30 años prácticamente, una radiografía, a veces a los hombres también, pero en los hombres como es más frecuente en otras partes del cuerpo, se aprecia efectivamente pinzamiento de otico y osteofitos marginales. Y eso pues tendemos nosotros muchas veces a darle demasiada importancia, se lo comunicamos a la paciente y ya eso también genera en la paciente o el paciente pues que le condicione. De repente, tú sabes que basta que te digan que tú tienes algo, de repente te duele todo, ¿sabes? Que es como dices, claro, pues ahí está, por eso no puedo hacer esto ni esto. En cambio, yo creo que a veces la ignorancia en ese sentido, hombre, no darle tanta importancia a un signo radiológico que aparece en la mayoría de las personas. O sea que todos tenemos a partir de cierta edad signos de artrosis a nivel de radiología. Y en las mujeres eran las manos, pero en los dedos sí. Pero igual porque también es hereditaria, ¿no? Porque también conozco de Sí, costureras también que han trabajado toda su vida, desde los 14 años, eran costureras o bordadoras y tienen ahora algunos dedos así, los más que utilizaban, agarrotados, ¿sabes? claro. Así Sí, es como que, garra. claro, según las articulaciones que tú uses más, pues a la larga pues tiene que ver con la patología degenerativa. Yo sé que muchas veces, sobre todo camareras de piso y demás, que utilizan mucho la mano derecha, el hombro, entonces el hombro se afecta con Vale, bastante el frecuencia. hombro. ¿Sabes qué? No, y efectivamente las personas que están siempre cosiendo, y Vale. la cervical, las personas que Uf. están cosiendo, porque, bueno, y nosotros cuando estamos estudiando, pero menos mal que estudiamos cuando jóvenes, porque si no, después seguimos, pero ya no está con tanta intensidad, ¿no? Afortunadamente. Y el tema entonces de los dedos puede ser hereditaria también, ¿no? Efectivamente puede tener una, Una causa una genética. causa genética, aunque ya parece... Como yo decía antes, que parece que no hay una causa como tal de lo que es la Sí, artrosis. La causa es es desconocida, desconocida, desconocida. O no sea, se conoce. mejor porque así sabemos que la vamos a Sí. tener, pero que no sabemos el porqué. Con lo cual, tarde o temprano nos va a venir y que la tenemos que aceptar como una actividad, como una, digo, una patología en relación con determinadas actividades, pero normal en todos Lo que nosotros, que va. está claro, doctora, perdone que le interrumpa, que te limita. Si a una persona usted le diagnostica ya una artrosis, ya te limita a lo mejor a hacer menos deporte, a lo mejor cosas que hacía y no las puede hacer con tanta regularidad, ¿no? Lo que sí que está claro que, por ejemplo, la artrosis de rodilla con un sobrepeso y en mujeres Bueno, bajitas, canarias, sí. redonditas, eso hace que efectivamente limite cantidad la actividad. Y si encima, yo es que siempre estoy luchando contra eso, ¿no? Porque si antes decíamos que, por ejemplo, que la artrosis producía el 30% de las invalideces, hay que tener en cuenta que las invalideces es un dinero que le cuesta al Sí, una gobierno. enfermedad profesional, ¿no? Exacto, y una enfermedad profesional. Entonces yo creo que hay que evitar de alguna manera sobrecargar esa articulación con el sobrepeso, como digo yo siempre digo lo mismo, porque es que la gente, digamos, entra en un círculo vicioso, ¿no? Digamos que dice, me duelen las articulaciones, no puedo caminar. Si no puedo caminar, ¿qué hago? Estoy sentada, ¿cómo? Pero entonces no bajo de peso porque, claro, no puedo hacer ejercicio. Y todo eso es un círculo vicioso que va llevando a más artrosis, a más dolor y a más obesidad. Con lo cual, muchas veces cuando una persona tiene una artrosis de rodilla, está trabajando y tú y está de baja, empieza con, bueno, con los kilos que sea y acaba con 5 o 6 kilos de más. Con lo cual, no le ha beneficiado lo que es el periodo de reposo, ¿no? Entonces, habría que plantear otros mecanismos alternativos, quizás ejercicio, dieta y, bueno, sí. Está bien coger en el momento agudo, quizás en el momento más agudo del dolor, cuando deben coger la baja, pero si no, yo no les recomiendo que cojan la baja porque al final, y no por nada, no tengo nada que ver con el ahorro que está ahora mismo, ¿no? A nivel de baja, sino porque es una realidad, quiero decir, que si una persona se inmoviliza en un sillón, porque luego el tema que no pueden caminar y demás, aumenta más de peso y le va a doler más, con lo cual no estamos tratando bien al paciente, ¿no? Le tenemos que explicar las cosas tal y como son y decirle que, bueno, que es una enfermedad crónica, que va a tener que convivir con ella, pues, mucho tiempo de su vida, en periodo digamos, de reagudización,
en esos periodos, pues efectivamente, pues tiene que guardar reposo, tiene que tomar antiinflamatorios, pero luego en el resto es una persona normal. Y por supuesto, eso sí, lo de siempre, dieta, 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 dieta. dieta, dieta. ¿Y cómo afecta también la menopausia en el tema Claro, de... la menopausia yo creo que es un factor que se suma, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que con la menopausia aparece la osteoporosis, aparece dolores, dolores que son, muchas veces son generalizados, como dicen muchas veces las mujeres dicen que les duele todo su cuerpo, ¿no? Si eso lo unes a que está también la artrosis, es cuando mayor incidencia tiene en esa edad, la edad que aparece la menopausia, y en la artrosis tiene su mayor incidencia, entonces tenemos osteoporosis más artrosis. Y ya tenemos un cuadro completo, quiero decir que es un cuadro completo para que la mujer le lleve en muchas ocasiones a depresión. Porque en eso sí que es verdad que la osteoporosis, más artrosis, más esa limitación tan, se te va la regla, son toda una serie de circunstancias que tú te ves distinta a cómo estabas anteriormente. Y entonces pues yo creo que para eso están los centros sociales, digamos, los centros en los ayuntamientos, que le ayuden un poco a la mujer a superar esa fase, ¿no? Que es superable, por supuesto. Y hablar con otras mujeres también, lo que usted está comentando Sí. de tareas en grupales, ¿no? Yo creo que la educación sanitaria es fundamental, ¿no? Que se les explique a la mujer que eso es algo normal y que va a pasar pasado un tiempo. Quiero decir que si se cuida, si baja de peso, si hace ejercicio y se toma una medicación adecuada, que en el caso, por ejemplo, de la artrosis, simplemente pues eso, tomar un antiinflamatorio cuando tiene el periodo agudo o incluso hay infiltraciones, si es muy grave a nivel de articulación, pero no más de 3 al año. Y bueno, y va recuperándose poquito a poco también su mente, porque qué duda cabe que la mente actúa sobre el cuerpo. Y bueno, por otro lado, se pone el tratamiento de osteoporosis, pues yo creo que se consigue aumentar, digamos, lo que es la calidad de vida, porque no, como es, no es dar años a la vida, sino dar calidad a esos años de vida que tú tienes. Sabes que no solo eso, aumentar la calidad, que tú te encuentres bien y que te encuentres ágil y bueno, que sea, que no te arrincones, digamos, de alguna manera, y dices, ya no puedo hacer nada, ya no valgo, ¿no? Como antes, y esto es cuestión de la edad. Yo muchas veces sí que en mi consulta las mujeres van y me dicen, esto es por la edad. Digo, bueno, será por la edad, pero es que todos tenemos que cumplir edad. Digo, porque ¿cuál es la alternativa a no cumplir edad? Digo, está claro que la alternativa es muy, muy mala. Digo, yo prefiero cumplir años. ¿Sabes qué, no? Sí, 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 que a sí. veces vivimos en una sociedad que también como está dominada por el efecto negativo de la edad. Fíjate tú qué curioso. Cuando debería ser al revés, cuanto más años cumples con más calidad de vida, mejor te deberían tratar. Pero nos afecta más a las mujeres que a los hombres, ¿no? El tema de cumplir años, el Porque tema... es un tema, digamos, que está sobredimensionado por los hombres. Los hombres inmediatamente te dicen, esos son los años, eso está vieja, o está no sé qué. Sí, Claro, todavía sí. existe esa mentalidad un poco arcaica en algunos hombres. No vamos a decir que en todos, Sí, porque sí. no es así, pero. Y a su vez que la mujer se siente, digamos, de alguna manera, cuando va cumpliendo años, se va sintiendo peor con respecto al hombre, ¿no? ¿Sabes? Se siente como que ya, pues, sus años mozos han pasado y que ya la vida no es como era. Digo, pues, la vida no es como era para ti, pero tampoco es para él. Entonces, adáctense al mismo camino, ¿no? Sí, ¿Cierto? pero por eso, porque ella ya no se ve atractiva. Claro, Y pero también no. eso influye en los medios de comunicación, porque no veas todo lo que lanzan todos los días de niñas jóvenes, de niñas monas, Claro, pero es y que muchas claro. veces en los medios de comunicación lo que te dice es, tal crema contra las arrugas. Y te pone una persona que nunca ha tenido una arruga. Entonces, ¿cómo se explica? Cuando tú ves esa crema, dices, oh, fabuloso. Digo, pero esa niña tiene 25 años, es que esa crema no me vale a mí, ¿no? Entonces, yo creo que también, de todas formas, aceptarse uno a uno mismo es muy importante. Pero sí que aceptarse, pero con condiciones, como digo yo. Uno mismo se tiene que poner las condiciones a uno. Yo siempre he dicho que no se debe uno dejar ir. Uno se tiene que cuidar, se tiene que mirar al espejo y decir, hoy me tengo que arreglar por mí, ¿no? Para yo estar bien, pero no dejarte y yo qué sé. Y si tienes una serie de patologías o tienes una obesidad o tienes lo que sea, ¿no? Pues intentar, digamos que irte tratando poquito a poco
para que tú cuando te mires al espejo tú te sientas a gusto contigo Y misma. cuando una paciente o un paciente le dice, no, soy obeso porque mis padres también son obesos, porque es genéticamente es así, como que ellos mismos dicen, soy obeso porque Porque es así. vengo de una Vengo de familia una familia de obesa, obesos, yo le digo. como que se sienten muy infravalorados también, ¿no? Yo siempre le digo, usted es obesa porque come. Claro, porque ¿qué tiene que ver, por ejemplo, yo qué sé, tus padres? Bueno, tus padres a lo mejor fueron obesos por otro motivo, ¿no? En vez de saber si tuvieron un hipotiroidismo o cualquier cosa, para que tú justifiques. Si tú no tienes ninguna patología, tus hormonas están bien y eres obesa, ¿qué ocurre? Algo está ocurriendo, ¿no? Y de hecho, cuando tú después entrevistas más minuciosamente a esa paciente, se ve que, por ejemplo, se levanta por... Hay muchas mujeres que se levantan por la noche a comer. Por la noche, a mitad de la noche. Quiero decir, de la madrugada. Como yo hice esta mañana en la guardia, que comí a las 4 de la mañana. Pues eso en la vida normal, o sea, van y comen. Y a veces hasta dormida. Yo recuerdo que tenía una paciente que, bueno, que no sabía por qué estaba engordando. Y es que por la noche se levantaba dormida y comía. Hasta que se... Bueno, alguien, creo que un familiar, la vio por la noche ir a la nevera. Mira la nevera. Fíjate, y yo de verdad que bueno, me partí ahí todo lo que tenía investigando a ver por qué estaba engordando, porque era una persona súper delgada que de buenas a primeras empezó a engordar, pero una barbaridad. Y Y el kit era de la eso. cuestión, el kit de la cuestión me lo dio un familiar. Mira, ya. No había ninguna patología de base, dejó de comer por la noche, está adelgazando. O sea que efectivamente hay veces que te dicen, no, es que mi familia es obesa, que no, que vengo de gente muy grande y muy gorda, como Sí. me dicen a mí, el típico canario. Digo, no, el típico canario no. Si usted quiere ser delgada, pues. Hombre, también es verdad que uno. Hay gente que le gusta comer por naturaleza, que disfruta comiendo. Entonces, le cuesta más, pero oye, pues te pones un límite y ya está. Y hablando un poco de otras localizaciones de la Sí. artrosis, hay otras localizaciones como pueden ser los codos, los hombros, los tobillos, pero se afectan con mucha menos frecuencia. O sea que eso prácticamente, ya te digo, muchas veces los hombros es por microtraumatismo repetido, por usar esa articulación demasiado, igual que los codos o por este giro de muñeca que muchas veces hacemos, bueno, o hacen las personas que tienen un determinado tipo de trabajo en la cocina o demás. Sí. Y bueno, en cuanto a la radiología y pruebas de laboratorio, como antes yo te estaba comentando, que muchas veces también las personas que tienen artrosis o que tienen dolores musculares y óseos te piden una analítica, y en cuanto a la analítica, pues no produce ninguna alteración la artrosis. O sea que a través de la analítica tú no puedes diagnosticar una artrosis. Sí es verdad que el diagnóstico se hace a través de la clínica, o sea, de los síntomas que decíamos antes, y de la radiología, ¿no? Y hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías también que afectan a las mismas articulaciones, que es la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica, que es bastante frecuente, ¿no? Y la artrosis de cadera con la necrosis vascular de la cabeza del fémur, que esa es una patología que si no se diagnostica puede llevar digamos, a una prótesis. En cambio, si se trata, va estupendamente la necrosis vascular. Y es bastante frecuente, lo que pasa es que no se diagnostica muchas No se veces. diagnostica. El tratamiento de la artrosis pues, puede ser efectivamente sintomático con una educación sanitaria, reposo de articulación durante el periodo sintomático, no inmovilizar nunca, no No inmovilizar, inmovilizar. no inmovilizar, disminuir de peso, el tratamiento en cuanto al tratamiento farmacológico muy sencillo, ¿no? Los antiinflamatorios, Natalia. ya las cremas en la seguridad social no están, con lo cual la que se la quiera comprar. Es que hay muchos medicamentos que ya están excluidos Desaparecieron de... a partir del 1 de septiembre, ¿no? Porque muchas veces me dice, deme aquella cremita azul que me iba también. Digo, yo se la pongo, pero la tiene que pagar. De todas formas, han disminuido bastante de precio y una crema de esas está muy barata. Los corticoides intraarticulares, no más de 3 infiltraciones al año. Tratamiento rehabilitador, como antes decíamos, unido al tratamiento alternativo que quieras tener. Y cuando ya todo esto ha fracasado, llegamos al tratamiento definitivo que sería el tratamiento quirúrgico. Pero bueno, el tratamiento quirúrgico con prótesis, tanto los más frecuentes son las prótesis de rodilla, la de cadera, pues yo creo También que depende de la edad, ¿no? Y a lo mejor efectivamente si es diabético, si tiene a lo mejor otro tipo de patología, ya es complicado hacer una un intervención, ¿no? recambio, sí, De efectivamente, cambio. un recambio de la prótesis, digo, de la cabeza del fémur y demás. Pero hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, hay muchas mujeres que con 50 años tienen una artrosis de rodilla. Y teniendo en cuenta que la vida media de una prótesis pues no llega a los 20 años, entonces hay que alargar ese tiempo antes de poner la prótesis. Porque luego,
¿Qué va a ocurrir si hay que cambiar otra vez esa prótesis? Ya la calidad de vida va a ser peor, por tanto, no se puede poner prótesis sobre prótesis. En cambio, en la cadera sí, a veces en la cadera se puede poner una y se puede recambiar por otra y recambiar, un Un recambio. recambio. Y va bien, pero en la rodilla es muy delicada, ¿eh? Por eso, y en cambio, se afecta, ya te digo, la que ¿Qué más se más? afecta. El tema Entonces. también del diagnóstico, también a través de una entrevista, usted le hace preguntas al paciente o a la paciente y también, porque el dolor ese que usted a lo mejor decía antes de que se refleja por la noche, que es un dolor, claro, de todo el día, ¿no? Es un dolor efectivamente que los pacientes refieren que le despierta por la noche. Me duele tanto que me despierta el dolor por la noche. Y ese suele ser sobre todo un dolor de cadera. El de cadera despierta por la noche. Más que casi que el de rodilla. El de rodilla, digamos que sí, pero no tanto. Pero sí que hace referencia. Hombre, qué duda cabe que las entrevistas clínicas te dan muchísimos datos. Por eso cuando la gente se pone desesperada a la puerta de la consulta o te dicen qué bueno que tú con 8 minutos tienes para hacer una consulta, yo digo, eso de que tengo habría que verlo, ¿no? Porque desde luego lo que nosotros queremos hacer es una medicina de calidad, lo que no vamos a hacer porque te pongan un tiempo, no, es que el médico tiene 8 minutos por paciente, digo, bueno, 8 o lo que, ya si yo cojo el tiempo de mi tiempo, ya nadie me puede decir nada, quiero decir, si yo salgo un poco más tarde porque yo quiero hacer y soy más lenta, soy más detallosa, es que cada médico es un mundo. O le gusta a usted más hablar, o sea, más Exacto. lo que es la entrevista Sí, esa sí, con sí, el sí, sí. paciente, de lo que Él, le está detallando, sí. usted luego saca sus Yo, conclusiones. efectivamente, yo muchas veces dedico mucho tiempo al paciente, sobre todo cuando no lo conozco, ¿no? Cuando es un paciente nuevo. Y de hecho me pasó el otro día, estuve por urgencia y luego la misma persona me fue a consulta. En urgencia esa persona, nada. O sea, me decía, tengo esto, pero nada más. Pero luego cuando pasó a consulta y me contó el motivo real, digo, pues qué fácil lo tengo, ¿no? Si me lo hubieras dicho en urgencia. Sí, pero Claro, claro, en urgencia es más rapidito, en más urgencia no rápido. puedes entretenerte porque te puede venir en cualquier momento algo grave que tú tienes que, no puedes tener la sala de espera llena, ¿por qué no? Y porque tienes niños pequeños también y por una serie de circunstancias, pero bueno. La artrosis también afectará, supongo yo, que depende de dónde vivas. O sea, antes hablábamos del País Vasco, de Sí, Cantabria, a en lo los mejor en países climas. más húmedos o comunidades autónomas más húmedas. A lo mejor la Afecta prevalencia, muchísimo más. o a lo mejor la prevalencia también en esa población. Y también hay que tener en cuenta que en los sitios que son fríos, ¿no? La gente está más tiempo metida dentro de la Claro. casa sin caminar y hacer ejercicio. Y entonces el ejercicio efectivamente favorece, digamos, no el periodo agudo, sino intercrisis, favorece que disminuya la artrosis o la gravedad de la artrosis. Por eso muchas personas del norte de Europa vienen aquí, están caminando por la orilla de la playa y están de maravilla. Y que claro que para ellos, por ejemplo, nosotros salimos por la mañana con 17 grados y decimos, pero qué frío, y para ellos es calor, Es ¿sabes? Es calor. calor en relación al clima que ellos están acostumbrados en ese momento en su tierra, que normalmente viven en Noruega, ¿sabes? Que Los no. deportistas, doctora, también utilizan el cartílago de tiburón, que he leído en internet que ellos lo utilizan para evitar el desgaste de las articulaciones, pero científicamente, la comunidad científica dice que no está demostrado Que tenga que resultado, tenga pero resultado. muchas Pero a veces a veces. lo mejor Sí, es es sugestión. mental, ¿no? Es sugestión, ¿no? Sí, pero de todas formas yo, a pesar de que, yo qué sé, los derivados de cartílago y demás, pues dice que no hay ninguna evidencia de que hagan efecto, pero el caso es que están en la seguridad social y yo los pongo y la gente mejora. O sea, yo los pongo y muchos médicos los ponen. Entonces, hombre, siempre que haya un medicamento que pueda mejorar y que se pueda utilizar, yo creo que hay que utilizarlo. O sea, que independientemente de. Por ejemplo, en Francia se utiliza mucho el cartílago de tiburón y aquí pues se utilizan otros derivados, digamos, farmacológicos porque lo da además la seguridad social. Pero yo creo que, hombre, es como, digamos, quemar un cartucho, ¿por qué no lo vas a hacer? Si está ahí, está a disposición de todo, ¿no? Es una negarle esa posibilidad porque tú no creas o porque no hay esa evidencia, yo creo que es negar una puerta de salida a una patología. Y hay personas que están más a favor de la medicina natural que de la Totalmente, tradicional. Pero totalmente. ¿usted no opina que hay que combinar las dos cosas? Hombre, yo creo que cada cosa tiene su sitio y su momento. Quiero decir, hay gente que a lo mejor van a mí, que soy pura farmacología, ¿no?
Y me dicen, no, pero no quiero fármaco. Y yo digo, bueno, pero es que entonces, digo, ya me quita la parte mía. Que... digo, es que entonces se equivocó de sitio, de consulta. No, porque sí, efectivamente, combinarlo, sí, pero solo la parte natural. Yo me he encontrado con gente que, bueno, cuando tiene una enfermedad crónica, digamos, maligna, ¿no? En el caso de los cánceres y demás, pues se van más hacia una medicina alternativa, ¿no? Paliativa alternativa. Y bueno, vale, es respetable, porque hay que tener en cuenta que muchas veces tampoco la medicina tradicional le ofrece una salida exitosa. Entonces, en esos casos sí, pero en los casos, por ejemplo, que nosotros tengamos un remedio claro, que tiene evidencia y que se pueda utilizar, yo no creo que deba prescindir, ¿no? Si lo tiene al alcance de su mano. Sí. No, se lo comentaba porque conozco gente que tiene a lo mejor lumbalgia o padece de ciática y utiliza la medicina tradicional china de ponerte las agujitas y a lo mejor es sintomático, o sea, que a lo mejor... Bueno, agujita, y yo he visto también por detrás, bueno, las personas cuando les levanto la camisa, como digo yo, la Una camiseta, ventosa. la ventosa, dignosa, y Eso se no te... utilizaba antes aquí Pues se sigue usando. en Canarias, Se sigue ¿no? usando y yo no sé muy bien ni quién las pone ni quién, pero me parece además una cosa un poco, no sé. Bueno, yo de todas formas, cuando la gente va así, tampoco le digo nada. Yo pienso que es respetable. Es la persona la que ha decidido eso y yo tampoco tengo... No tengo por qué meterme en su vida, ¿no? Ahora se pone en mis manos y a partir de que se pone en mis manos, sí le digo que suspenda esa Claro, ventosa. claro, claro. Claro que Pero por no. el tema ese de los curanderos, ¿no? Personas que había o hay todavía en nuestra comunidad autónoma que dice, o a lo mejor tuvo un accidente en la piscina, un estelero de esos, Y va al y va al estelero. estelero y ya cuando está totalmente fastidiado acude a su consulta, después Pero... de 15 días con ese, Lo que pasa con es ese que dolor. yo recuerdo cuando llegué a Arguineguín, había, bueno, había ya el mismo estelero, ¿no? Y entonces al principio sí que iban a él primero y luego me venían a mí, ¿no? Pero ahora es al revés. Ahora me pregunté, ¿y usted cree que debo ir a un estelero? Y digo, por Dios. Digo, no, yo creo que vamos, en último caso, vamos, eso ni pensable para mí, ¿no? Que pueda, porque además no sabe lo que puede hacer. Yo, vamos, soy muy de protocolo y si una persona tiene un esguince de tobillo o lo que sea, siempre actúo de la misma manera y digamos que el resultado es bueno, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si tenemos otros medios a nuestro alcance, ¿para qué vamos a utilizar un medio que era de hace 40 o 50 años, ¿no? Los esteleros que ponían. Yo no, ni sé lo que hacen en realidad porque a veces cuando me lo cuentan no quiero ni oírlo, ¿no? Oírlo, ¿no? Sí, porque como a veces ha habido casos de fracturas que se han tratado de una manera natural y han dado un mal resultado, con lo cual no prefiero no saber nada y decirle al paciente, mira, por aquí, por esta vía, haga esto y esto y ya está. Además de que después a esa persona no le puedes pedir daño ni una No, no, reclamación ni no, no, nada, nada, porque porque el hombre además, estaba por ahí por su nada, cuenta. sí, efectivamente. Es bien distinto de que vayas a un fisioterapeuta, eso es distinto, porque eso ya es una persona con una titulación formada, bien formada. Que bueno, que de entrada tampoco procede que una persona que haya tenido un traumatismo o demás vaya a un fisioterapeuta, pero sí que bueno que el hecho de que vaya no tiene ninguna importancia, o sea, no, importancia negativa. Pero es eso, es llamativo el tema de la ventosa que No, claro, yo todavía cuando iba a escultar y me encontraba esas cositas redondas rojas, redonda, yo digo, ¿y esto roja, con un qué vaso. es? Al principio no sabía de lo que era, ¿no? Pero bueno. Y pegatinas también que te ponen, pegatinas, Sí, parches, ¿no? Parches parche, que dicen sí. que son, te extraen, no sé, Pero ni idea. forma parte ya de la cultura ya Forma bastante... parte de una medicina totalmente arcaica, anticuada y sí, anticuada con arcaica todo lo que y hay hoy, natural. ¿no? Sí, Que sí, cada sí, vez sí. se... Bueno, ahora menos con el tema de la Tasmania crisis, pero que cada vez se hacen muchos descubrimientos por azar, Sí, ¿sabes? Que sí, a lo mejor sí. estaban investigando una cosa y después esa cosa le llevó a este camino. Ah, pues Ah, exacto, se descubrió sí, eso. eso es verdad. No, pero sí, ya no se ve, por ejemplo, tanto eso de la ventosa, no se ve tanto. La gente consulta, cree más en el médico de Sí. cabecera. Y al doctor Google El también. doctor Google. Bueno, en ese creo hasta yo, porque a mí me encanta mirar también cuando hay una duda, además, Sí. como lo tengo al mismo tiempo, pues también lo consulto. Pero el problema es cuando
Te viene un paciente con el diagnóstico hecho ya a través de internet. Entonces es cuando tú le debes parar primero y Parar. decir, espérate, cuéntame lo que te pasa y luego hablamos de tu patología a través de internet. Pero de todas formas yo, vamos a ver, a mí no me molesta que la gente venga informada a través de internet, porque por lo menos viene informada. Quiero decir, peor sería que no vinieran informadas o que se hayan dejado pasar un O que síntoma. compren el medicamento a través de internet con ese Exacto, diagnóstico, o se lo sin pida a una acudir a vez. usted. O se la pida a una vecina. No. Entonces, hombre, yo dentro de lo que hay, pues sí que es verdad que hay gente que me ha venido a consulta por internet. Digo, mira, esto no hace falta hacer medicina. Aquí ha venido, boom, boom, boom. ¿Sabes? Se lo digo un poco de broma, ¿no? Digo, ¿sabes? Que algunos sí que vienen con un diagnóstico muy bien hecho, pero siempre le tienes que decir que, claro, que eso funcionó una vez, pero en general no puede, ¿sabes? Que el que hace los Le diagnósticos. dicen, ya yo sé lo que tengo, ¿no? Sí, ya sé. Yo creo que tengo esto. Porque en internet leí que los síntomas de esto era esto y esto, y el tratamiento es este. Yo no sé Dice, qué yo dice. les gusta consultar temas médicos y sobre todo cómo nos Sí. gusta la serie de médicos y enfermeras. Sí, Aquí y de un tema urgencias, ¿no? A mí es que no me da ¿sabe tiempo, que pero. realmente no sé el éxito que tiene Urgencias, Hospital Central Y de hecho, o cualquier serie de ahora en la médicos? zona de abajo de Alquiler y Mogán, hay mucha gente que está tirando para estudiar enfermería o medicina. La Sí, medicina, ¿no? ahora quizás se está potenciando más, también porque ha aumentado el número de plazas, porque es una carrera también que no tiene paro actualmente. Enfermería sí, medicina no, aunque es una carrera larguísima, pero bueno, eso total, para estar en paro mejor estás La estudiando, de ¿no? De piano todas también formas. es, la de piano es más grande todavía, ¿no? El La piano, carrera de la del piano. piano es horrible. Y artrosis, ¿no? Exacto, esa es, bueno, Los terrible. Sí, dedos. la de piano sí que tengo entendido que, bueno, yo tengo un familiar que está haciendo piano y todavía está haciendo piano, o sea que, en fin, En fin. que lleva muchos años, sí, lo que pasa es que lo ha dejado para hacer la carrera, ha vuelto, pero debe ser muy bonito, yo creo que, en fin, pero bueno. Es recomendable, bueno, no sé en Europa, pero no, nosotros deberíamos saber hacer una reanimación cuando hay un accidente, saber hacer ese tipo Yo creo que de sí. masaje o enseñárselo a través de los colegios. Yo creo que en todas aquellos sitios donde hay gran cantidad de gente, por ejemplo, los colegios, la guardería, cuando se van de campamento, además, todos los monitores tienen que tener la mínima formación en lo que es Hacer un torniquete, por sí, hacer un ejemplo. torniquete, efectivamente. Cuando yo estudiaba en el colegio de pequeño nos enseñaban a hacer un Ah, torniquete, pues eso sé yo si estará enseñando ahora. sí. Pero qué duda cabe que la reanimación cardiovascular Muscular. básica, sí, esa es fundamental. No sé, yo te lo comenté, ¿no? Que un padre salvó al niño gracias que en su empresa, que era en Escandinavia, Extranjero. sí, había hecho un curso, le habían dado un curso de reanimación, el niño se puso malito, ¿no? Bueno, prácticamente parada, y lo estuvo reanimando 30 minutos hasta que llegamos nosotros y luego se le desfibriló. Pero Un niño de 8 años, porque pero sabía, tenía esos porque sabía, pero conocimientos. también es saber y es controlar tus nervios, porque Sí, imagínate tú, actuar, claro, sí. porque tienes que controlar totalmente tu cabeza para tú, sabiendo que es tu hijo, no ponerte ahí fuera de sí un poco, Histérico, sí, como hacemos muchas veces. controlarse. El carácter latino es un carácter más de bueno, de llamar, de gritar y de espavientar, ¿no? Una cosa, Sí, de aspaviento, sí, sí. pero ellos no, ellos son como muy así y Calmado. sí, muy calladito Centrado. y se centra en lo que tienen que hacer y ya está. O sea, no, hombre, por supuesto que lo sienten, yo pienso que lo sienten igual, lo que la expresión es diferente. Es diferente. ¿Sabes? La expresión de lo que es la patología que están haciendo, pero sí que me llamó muchísimo la atención y me tocó a mí. Ah, ya para terminar, doctora, de la artrosis, a nivel de prevención, recomendación, entonces sería Como no hay una causa, entonces digamos que diga dieta. la Dieta, lo que usted prevención dice, es ¿no? como todas, ¿no? Pues eso, hacer un ejercicio adecuado por lo menos 3 veces por semana y mantener un peso equilibrado, que Equilibrado. prácticamente yo creo que nada más, porque hay que tener en cuenta que el resto si te toca, te toca, ¿no? O sea, que no, te va a tocar y hay gente, efectivamente, si no tenemos la raza caucásica ni negra, pues entonces
tenemos más probabilidad de que nos toque, pues ya Sí, está, sí. no va no a Nos tocar, va a tocar, es pues evidente. evidente. Pues nada, pues muchísimas gracias, doctora, Gracias por a estar aquí ti. esta mañana. Espero que la entrevista con hoy, con la doctora Catalina Cárdenas, doctora de atención primaria en el Centro de Salud de Arguineguín, que hoy hemos tratado el tema de la artrosis, los factores de riesgo, las causas, los tipos de artrosis, síntomas y sobre todo la prevención de la artrosis para todos nosotros y nosotras. Haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.